Una audiencia donde obviamente los representantes del Ministerio de Infraestructura explicaron la composición del cuadro tarifario, todo lo que se había hecho para la construcción de este cuadro tarifario en términos de la tarifa social, el valor de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros obviamente nos volvimos a oponer porque creemos que es un cuadro tarifario que no es razonable, que no guarda temporalidad en términos de lo que la gente puede pagar. Hubiera sido bueno que las inversiones de 5 años que ellos dicen que se van a hacer también sean acompañadas en términos de lo que la gente puede pagar, que en vez de que el aumento sea en una sola boleta, pudiera haber sido construido en 5 años. Y obviamente dejamos un escrito sosteniendo estas ideas y propusimos duplicar la tarifa social. Hoy cubre a los que consumen 150 kilowatts, nosotros pretendemos que cubra a los que consumen 300 kilowatts y se ve realmente en el bolsillo de la gente. A ver si logramos que el cuadro tarifario que hoy está frenado se reconstruya, se revea en función de lo que nosotros decimos, que sea razonable, que sea proporcional a lo que la gente gana. La variable más clara que tenemos es la paritaria de la gente, o la paritaria de los trabajadores, y que tenga temporalidad, que no sea en 15 meses todo de golpe, sino que se haga en el tiempo. Si el plan de inversión de la empresa es en 5 años, que el prorrateo del aumento también se lleve adelante en 5 años. No hay que pagar ningún aumento, eso está suspendido en la decisión judicial y el gobierno lo publicó en el boletín oficial. Nosotros lo que queremos es que se actualicen las tarifas, pero que guarden proporción con lo que la gente puede pagar. Es una audiencia dentro de un proceso judicial donde concurrirán las partes, es decir, las asociaciones que se han presentado en el expediente, y fundamentalmente tratar de esclarecer el impacto de la tarifa. De acuerdo al informe que ha presentado el Poder Ejecutivo, la tarifa en los usuarios residenciales en La Plata va a tener un alto impacto de alrededor de un 125% en ciertos sectores, pero también hay que ver la cuestión de las inversiones que tienen que realizar las empresas. Muchas cosas que tratar, está cuestionado que estas inversiones sean incluidas dentro de la tarifa también. En fin, hay muchos aspectos que abordar y bueno, por eso esta audiencia. Si hay, por supuesto, un desfasaje en las tarifas deben aumentar. El problema es que el usuario pueda pagarlas. Pues las tarifas deben ser justas y razonables, y además asequibles, es decir, que el usuario pueda abonarlas sin que ello represente un porcentaje importante de su salario, porque si no, lo que tenemos es pobreza energética, tenemos pobres energéticos.